Sería más fácil si no estuviéramos en un atasco, eso seguro. ¿Verdad? Ojalá este coche volara. Eso le facilitaría las cosas a todo el mundo. Oh, Hiroki. Oye, ¿cuánto tiempo has pasado en la carretera? No mucho, pero me he preparado tanto que da igual, ¿no? ¿Pasa algo? Solo compruebo el asiento trasero. Sigue ahí. La preparación ayuda, pero nada sustituye a la experiencia. ¿Oh, no? Lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué? ¿El coche está volando? Oh, ¿qué está pasando? Peggy, ¿una ayudita? ¿Peggy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? George, te quiero. Eres muy bueno. A ver, está claro que tengo que bajar, pero... Fuera móviles todo el mundo. Creo que el examinador no se refería a esto con lo de reaccionar a situaciones inesperadas. ¿Oh, sí? Puedo hacerlo. No sé tú, pero yo me alegro mucho de que esto no funcione. Hola, Brooklyn. ¿Qué pasa? Hola, amiga. Quería que supieras que tu madre se está echando una siesta y que Peggy estaba durmiendo en el coche y ahora está haciendo que vuele. ¿Qué? ¿Brooklyn está volando? No es justo. Skipper, dijiste que habías llevado a Peggy con Ken. Pues sí, no sé qué pasó. Puede que sea sonámbula o que vuele. Tranquila, Brooklyn. Sé que puedes con esto. Le estoy cogiendo el tranquillo. ¡Uy! ¡Creo! ¿Podéis mandarme alguna señal para encontrar nuestra calle? Creo que sí.